Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video para este canal. Como siempre, trayéndoles información que yo creo que a muchos de ustedes les va a interesar lo que les voy a decir el día de hoy. Sobre todo si son consumidores de la red o de la plataforma de Twitch. Sí, ya vieron que Twitch es una plataforma en la cual se está haciendo muy popular en estos últimos años. Twitch se ha visto que es una plataforma que va en crecimiento de manera contundente, o sea, no hay nadie que la detenga. Sobre todo porque ha estado ganando y muchos youtubers se han ido a la plataforma de Twitch. Youtubers grandísimos, ¿no? Grandísimos. Obviamente Twitch, como toda plataforma, como toda red social, tiene normas que tú tienes que cumplir. Pero Twitch normalmente había sido como que así como que muy benevolente con ciertas actitudes de muchos de los que streamean allá, ¿no? Ciertas normas, por ejemplo, había normas de no poner música con copyright, no sé, no me acuerdo, no va a tener actos de... Ahí ya saben, los actos esos de por el color de piel, ese tipo de cosas. No tener, no sé, actividades de tipo sexosas y ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente Twitch te castigaba si él veía algo por el estilo en alguno de tus directos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que Twitch va a actualizar sus códigos o sus normativas con respecto a las vestiduras. Sí, chicos, a la vestidura. ¿Qué es lo que Twitch quiere evitar? Bueno, esto no le va a gustar a muchas chicas. Evidentemente, esto no le va a gustar a muchas chicas. Porque Twitch lo que va a añadir ahora es el hecho de evitar el que las mujeres se vean tan provocativas o que se les vea de más, ¿no? Lo que Twitch quiere ahora es que vas a aparecer haciendo tus directos, pero vas a aparecer bien tapadita. Así de simple. Nada de andar mostrando o que los chavales simplemente te estén viendo porque estás mostrando un poquito de más. Nada de estar saliendo con una blusita ahí medio transparente para que se te selle básicamente todo. Este tipo de cosas quiere evitar Twitch. A partir del 2021. Les voy a leer básicamente la nota para que ustedes se mantengan informados de todo esto. Y así, pues si alguna chica quiere dedicarse a hacer directos en Twitch, pues ya sepa a qué le tira. Vamos a leerle, dice: Twitch es la plataforma de streaming de videojuegos más popular de la industria. Totalmente de acuerdo. Por lo que no es de extrañar que cuente con millones de usuarios en un servicio. Asimismo, cada cierto tiempo añade ciertas reglas para mantener la armonía en la comunidad y mejorar su experiencia. Por supuesto. A lo largo de los años, Twitch ha sancionado varios streamers por conductas inapropiadas, como las que ya les mencioné hace un momento. Ahora, el servicio ha agregado nuevos códigos de vestimenta que los usuarios tendrán que cumplir o se les aplicará un castigo. A partir de ahora, los streamers que suban contenido sexual o sugerente donde lleven prendas diminutas y que muestren ciertas partes del cuerpo serán sancionados y hasta baneados. La finalidad de esta nueva medida es conseguir un entorno más seguro para sus visitantes, ya que la mayoría de los visitantes pues son chavillos, son menores de edad. Y me imagino que Twitch quiere cuidar esa situación, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas reglas de Twitch? Aquí te va. ¿Qué tipo de cosas ahora estarán prohibidas? Según la plataforma, enfocar a la cámara hacia los pechos, nachas o la zona pélvica no estará permitido. Todo esto de aquí. Tampoco hacer poses sugerentes. Ya saben, el tipo de poses en las que sacan como así medias coquetonas y ese tipo de cosas. Ya saben muy bien a qué se refieren. Por ejemplo, hacer caricias o gestos explícitos en las áreas del cuerpo mencionadas. Realizar bailes eróticos o sexualmente explícitos.
¿Usar o mostrar juguetes sexuales? ¿Acaso alguna vez algún streamer mostró algún juguete de estos? Yo jamás he visto uno. Digo, jamás he visto que un streamer haga algo así. ¿O sí? Si alguien lo ha visto, que me lo deje en los comentarios. ¿Hacer pole dance? ¡Oh! ¿En serio? ¿Ya no va a haber eso de si me mata me pongo a bailar o algo así? ¿Qué onda con eso? ¿Simular actos sexuales o estimulación sexual? Bueno, estas son las normas que Twitch va a implementar a partir de ahora. Yo creo que, pues no sé, yo creo que está bien, ¿no? Digo, es una plataforma, pues repito, en la cual se meten muchos chavales. La mayoría de los chavales se meten porque entran a ver esto. Les gusta ver esto, les gusta muchísimo ver lo que hay, ¿no? Dice, si bien Twitch no permitía algún tipo de desnudez total o parcial, esta vez fue más específico en lo que se refiere a la ropa. Sí, definitivamente quedó bastante claro. Según su web oficial, las personas que se identifiquen con el género femenino tendrán que tapar completamente sus... Aquí, completamente lo van a tener que tapar. Al extremo de que no tengan que mostrar ni el marcado de la ropa. O sea, completamente tapaditas. Nada de estar enseñando de más. No obstante, los escotes sí estarán permitidos, pero tendrán que cubrir totalmente los pechos. Totalmente. Toda esta parte va a estar tapadita. Nada de estar enseñando de más. Ya me imagino, Windy Gear ya debe estar llorando en este momento. Windy, no te preocupes. De todos modos, puedes comprarte otro tipo de ropa. Además de no mostrar transparencias, y esto lo hacen muchísimas streamers, se compran ropa completamente entallada y transparente, pues ya saben, para este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, la zona del cuerpo entre las caderas y la parte inferior de la pelvis deberá cubrirse por completo. ¿Qué? Yo creo que ahí ya está un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno, esas son las normas que Twitch está implementando a partir de ahora. No más escotes en Twitch. No más ese tipo de acciones y actividades en las cuales como que te hacen gestos ahí medios coquetones. Como que ven acá, papito chulo, voy a hacer algo contigo. Ya saben, ¿no? Ya no más ese tipo de situaciones en la plataforma de Twitch. Esto obviamente supongo que va a generar como que cierta polémica. Va a generar como que la molestia en algunas streamers que realmente dependen de eso. No voy a decir nombres, pero hay muchas que sí dependen de eso porque jugando son muy malas y aburridas. Hay que ser honestos y claros. Hay muchas que realmente han ganado miles de seguidores no porque sean muy buenas jugando ni nada por el estilo, sino que se dedican a hacer exactamente esto que Twitch acaba básicamente de decir, que no más. No más. Esto va a molestar a muchos, ¿eh? A muchos y a muchas. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión al respecto. ¿Qué opinas tú de estas nuevas normas que Twitch va a implementar a partir de ahora aquí con sus streamers? ¿Crees que es 100% correcto o crees tú que está siendo bastante exagerado? Desde mi punto de vista, uno que otro como que sí está un poquito exagerado, pero lo demás yo creo que está bastante bien. Se supone que Twitch es una plataforma en la que tú puedes entrar, platicar con tus seguidores, jugar, reír un rato con ellos y todo ese tipo de cosas, pero ya hacer otro tipo de actividades como las que a Twitch ya le están molestando, pues yo creo que hasta cierto punto tiene razón Twitch en actuar de esa manera. En fin, esa es mi forma de verlo, es mi forma de pensar, pero cada cabeza es un mundo. Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión al respecto. Yo me despido, chicos, ya estás completamente informado. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, regálame un like para que yo sepa que el video realmente te ha gustado o la información te ha gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, gente.